repararemos esta carreta. Sería mejor tirarla a la basura y comprar una nueva. A ver, cómprala. ¡Quítame este perro de encima, por favor! ¡Siempre lo mismo con este perro, eh! ¡No te va a hacer nada! ¡Ey, amigo, ven para acá! Eso. Oye, tiemblas como gelatina, no seas cobarde. ¡Eso es un perro asesino! Es solo una bola de pelos. Y tu gatito asustado en el tejado. Tú puedes reírte porque a ti no puede morderte esa pierna tiesa. Se quedaría chimuelo. Ay, cállate, tonto. ¡Dorothy! ¿Dónde estás? ¡Dorothy! ¿Alguien aquí me puede decir dónde está esta niña? Le he pedido que me ayude toda la tarde y no ha hecho más que estar desaparecida, ¿eh? Bueno, me he puesto con unas cartas. ¡Silencio! ¡Silencio! Siempre la defienden, pero ustedes no entienden que solo lo hago por su bien. ¡Dorothy! ¿Dónde estás, Dorothy? ¡Doctor, ¿dónde estás? Señorita Dorothy, este valiente caballero encontró a su perrito. Déjalo escaparte, te dije que te quedes conmigo. ¿Alguien se va de viaje? ¿O se escapa de casa otra vez? No puedes escaparte de casa cuando no tienes una casa. Un momento, ¿que no vives aquí? Juraría que vives aquí. ¿Ves por qué no entiendo a esta niña? Dorothy, yo estoy muy vieja para estarte persiguiendo. Y juro que no sé quién necesita más una correa. Si tú, ese perro, apúrate, que viene una tormenta. Está bien, ¿en qué quieres que te ayude? Quería que me ayudaras a recoger esta ropa antes de que la volara el viento. Que no ven que viene una tormenta. Pero apenas limpiamos la última. ¿Qué hacen ahí los tres paralizados? Recojan todo, lleven todo al granero, cierren las puertas, ¿sí? Avisen a los demás que terminen de recoger aquí. Vamos, vamos, señora. Llévense ese perro con ustedes. Eso, ven, amigo. Perdóname, tía, pero no quería... ¿Pensar? Claro que no, Dorothy, tú nunca piensas. Se acerca una tormenta y te la pasas jugando con ese perro. Y por si fuera poco, con tu mejor vestido. Ojalá el viento los arrastre para que aprendan. Ojalá me arrastrara. Dorothy, yo ya no sé qué hacer contigo. Pues no hagas nada. ¡Ah, perfecto! Descansaré por fin de estarme preocupando por ti todos los días. ¿Por qué te preocupas por mí? Tú no eres mi madre. No. No soy tu madre. Soy el hermano mayor de tu madre. Y cuando te pones así es... casi como tenerla aquí otra vez, eres tan parecida a ella. Terca, fuerte. Y muy, muy, muy hermosa. Este no es mi hogar, odio este lugar, quiero volver al lugar donde nací. Mi niña, si yo tuviera la magia para devolverte a tus parientes y regresarte al hogar donde naciste, yo lo haría de inmediato, pero ellos ya no están aquí. Ellos viven aquí. Pero allá está mi hogar, mis amigos, mi escuela. Y no hay nadie que vigile cada cosa que hago las 24 horas del día. ¿Sabes? Yo recuerdo un tiempo y no hace mucho que te gustaba que te cuidara y era tu tía favorita. ¿Tú crees que yo soy mala porque te pongo tareas? No. Ser parte de una familia te garantiza que tendrás amor, pero también tendrás responsabilidades. El hogar es algo que debes ganarte, ¿no? Y la tormenta no va a esperar a que la niña tenga razón. Necesitamos protegernos. Por favor, vamos, Dorothy, vamos.